Ministerio del Interior. Buenas tardes. Bueno, esto es una muestra más del proceso de transparencia institucional, política dada por el Ministerio del Interior y por el señor Comandante General de la Policía Nacional. El día de ayer se realiza un control a un servidor policial que se encontraba uniformado en un vehículo de civil. A pesar de estar uniformado, se hace el control, se encuentra cerca de un kilo de droga de sustancia estupefaciente que da positivo para clorhidrato de cocaína. Se hace el control, se pone en conocimiento de la autoridad competente, en este caso del señor fiscal y la Defensoría Pública. Ellos a su vez dan el aval. El señor servidor policial accede a dar información para detectar, establecer que hay más funcionarios policiales, se procede con los diferentes elementos de convicción y se logra hasta detener a seis personas más, dando un total de siete. Se ha puesto a orden de autoridad, se ha fijado las evidencias, se ha adjuntado otros elementos de convicción que permitan establecer cargos y formular cargos. El día de hoy se ha dado a cabo la audiencia de formulación de cargos y tenemos como resultado que los siete ciudadanos se inicia la siguiente etapa del proceso y les han dado prisión preventiva por lapso de 30 días. Ministerio del Interior.